Voy a limpiar mi mesa un ratito. Todavía tengo que ver que también la gente se conecte, porque hay 18 nomás. Hola, chicas. A ver, tengo una sorpresa, chicas. A ver, las estoy esperando justo en oscuridad, para que ustedes vean el choque de la luz y de la oscuridad. A ver, ¿quién se acuerda lo que prometí? Le voy a dar un premio. ¿Quién se acuerda? Le dije que iba a hacer algo. Hoy día vamos a hablar de muchas cosas. A ver, ¿cuántas van? A ver, compartan. A ver, ¿quién comparte? Yo voy a mirar quién ha compartido. La que más ha compartido tiene algo especial conmigo. Dije, yo lo puse. Pero las manitos pues tienen que correr para todo. No sean egoístas, compartan. Hoy día vamos a hacer algo muy especial, rápido, porque los trabajos tienen que ser hoy en día rápidos. Tienen que impactar, porque lo contrario no es negocio. Estamos pobres, todos estamos pobres, todos estamos agachados, así que tenemos que impactar, tiene que ser rico. Yo doy un tamaño, el que sugiero, pero no nos vamos a acomodar a lo que dice el cliente, ¿no? Y vamos a tener que hacer competencia. En la competencia no me ganan. ¿Tú qué dices? No te van a ganar porque yo te voy a ayudar. Así que, ¿de acuerdo? Somos súper amigas, estás en mis manos, yo te guío al éxito. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ya puedo abrir, ya. ¿Qué les parece, chicas? A ver, quiero ver 200, si no, no empiezo. A ver, 300, sigo esperando. Todo el día las he esperado. A ver, uy, estamos lejos. Están coquetas de acá para allá, de allá más acá. Chicas, no pierdan tiempo. Aquí es todo lo que es primicia para ti. No pierdas tiempo. A ver, comparte. A ver, llama a tu comadre, a tu amiga. ¿Cómo vamos? A ver. ¿Dónde están las chicas del diplomado? Quiero verlas. Quiero que comenten. ¿Por qué no comentan? Ahí están todas modestas, calladitas, cuando son unas loras. ¡Zoila! A ver, las voy a llamar. A ver, ¿quién no está? Ya saben, ¿ah? No hay diplomado, no las veo. ¿Quiénes están? A ver. Selene. Muy bien. Ya le pusiste los pañales a todos en tu casa para poder estar aquí. Qué bueno. A ver, ¿quién más? ¡Wow! Rosario. Ok. Hoy día dije que les iba a enseñar el sugar sheet a mi estilo, porque ahorita estamos con un frío y una humedad tremenda. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustó el impacto? Quiero saber, ¿les gustó o no les gustó? ¿Les gustó? Quiero verlo. Quiero ver que le escriban. Ociosas, no quieren escribir, ¿no? Gracias, Isabel Paredes. Hola, Isabel. Ya te comiste los picarones. comida. Qué ricos, ¿no? Qué bueno, recuerden que Mauricio las está esperando los fines de semana y cualquier día de la semana para atenderlos en forma especial. Ok, para llevar, no tienen que esperar. Recuerden, no es un restaurante de la calle, es súper garantizado, la higiene y todo, como de casa. Ok, ¿les gustó?
Luces. Sí, a ver, ahora sí, Mau, prende la luz. Ok, les voy a explicar de qué se trata. Primero vamos a ser educados, ¿no? Primero vamos a ser educados, agradecer la presencia de ustedes, el acompañamiento que me han dado durante estas 2 jornadas. También en la primera etapa a todos los profesores que nos han entregado sus conocimientos, su tiempo, su dedicación, ¿no es cierto? Y después en la segunda jornada les traía a ustedes muchos más artistas, cada uno de ellos destacándose en su especialidad, y ya hemos visto a Mariela y Angelita, y espero que sigan los consejos, Angelita. La realidad es ya, es para ahora y ya se vendió. Es la única forma. Así que lo que yo les voy a hacer también es algo parecido, ¿no? Así que estos maestros que les he traído son a uno y ya se han dado cuenta que tengo cualquier cantidad de amigos dentro y fuera. Lo que tienen que prepararse es en el idioma, ¿no? Porque más son en otro idioma. Pero igualito, el idioma de las manos es universal, todo el mundo lo entiende. Así que Dios mediante, vamos a seguir trabajando en la página Rosa Viacava K Design Innovation. Por esa página vamos a tener una cita semanal, ¿ok? Para atraer a todos los demás profesores. Quiero saber, ¿quieren o no quieren? A ver, contéstenme. Quiero ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Quiero ver. ¿Respuestas o no hay respuestas? ¿Ah? ¿Ok? Ya. Entonces ya saben que la página es Rosa Viacava K Design Innovation. La próxima semana también voy a estar en una clase especial el día 19, promedio 8, 7, 8 de la noche. También les voy a hacer algo bastante simpático, rápido, práctico. Y ustedes pidan y yo lo hago. ¿Ok? ¿Qué les pareció? Les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Estoy haciendo el sugar sheet y, como hemos dicho, tiene que ser todo rapidito, todo rapidito. Gracias, profesores, gracias, maestros, gracias, amigos, gracias, auspiciadores. Ok, entonces ahora sí nos vamos al trabajo. Ustedes saben que las tendencias hoy en día son las cosas rápidas y el papel de arroz es una tendencia que se está imponiendo, gusta mucho. Lo que pasa es que se puede hacer con anticipación también y no cuesta tanto trabajo. ¿Okay? Así que yo ahorita estoy espatulando. Me encanta espatular. Miren acá, me encanta espatular. Y las florecitas, ¿de ahí se ve chini o me la pongo por acá? Me la pongo para acá. Vamos a hacer algo fuera que no estaba planificado. Entonces, ayúdame, Mau. Aquí. Entonces, vamos a hablar de esta chica perica. Entonces, como ven aquí, estas son rositas. Todas son rositas, ¿ok? Hechas, como se dice, fabric, hojitas y todo lo que se les ocurre. Aquí volví a repetir el tema de los fideos, ¿han visto qué lindo es? Y en este caso, las rositas, unas las he pintado, otras no las he pintado. He puesto un poquito de Shakira, un poquito de fantasía. Sígueme la cámara, Mau. Sígueme la cámara. ¿Ok? Ya. Ahí está, ¿la ven? Y por supuesto que ustedes van a ir dando sus toques, porque esto es simplemente una sugerencia. Una sugerencia. Esta parte de acá, mira, también estoy poniendo lo que hicimos la clase del día jueves, ¿no? El encaje. Y todo poquito. Mira, hasta los desechos les he dicho que me van a esperar con eso, porque le vamos a dar un uso tremendo. Y en este caso estoy usando el sugar sheet flexible. Ok, mira, mira lo que hago. ¿Te das cuenta? El sugar sheet flexible. Nosotros hemos hecho el clásico, el que hace todo el mundo, pero nosotros con este clima que tenemos vamos a tener que hacer modificaciones simples y sencillas, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito de este. Vamos, pónchame. Entonces, en este caso aquí he puesto el sugar sheet, pero ya rígido. El duro, porque mira, es como un cerco. Ahorita te voy a explicar el tipo de papel de arroz que he usado. Hay dos opciones. Lo tapo hacia aquí abajo o de lo contrario, trabajo por pedazos. Acá no hay nada que se malogró.
Nada que tú digas no aprovecho, mira, otra vez entré. Ahora, tú puedes darle el fondo, mira el verde limón, qué lindo se ve. ¿Te gusta? Ok. Ahora, incluso yo podría armar las tres, que más luego lo voy a hacer para que te des cuenta que queda simpático, pero prefiero que sean diferentes. Ok. Entonces, me voy a poner a hacer las flores de una vez, lo que sí, no regañes, ¿ah? Porque voy a trabajar con azúcar granulada y tu casa va a estar toda de azúcar granulada, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un ratito estas rosas Fabric. ¿Viste cómo son? ¿Viste? ¿Viste cómo se hace? Voy a trabajar lento, tranquila. Hoy día es el último día de la jornada. Todas nuestras alumnas, toda la escuela sabe que yo uso el tris. Si tú quieres usar el glacé, lo puedes usar. Eso es tu comodidad. Pero yo uso mi tris. Todo el mundo sabe que lo puedes hacer especialmente en la masa de flores, pero lo podrías hacer del fondant, con un poco de clara, penitas y buscar este tipo. Si gustas, haces el que es la gomita, pero a mí me gusta en este caso algo mucho más firme. Entonces le ponemos casi al centro y jugamos con esto. Tienes que tener paciencia. Vas a renegar un poco, quién sabe. Mira, ahí. Ok, así. ¿Has visto? Voy a hacerlo varias veces, ¿no? Haces el conito y vas envolviendo. Eso lo saben ustedes, solamente que el elemento ha cambiado. Y ahora te voy a enseñar. No me voy a demorar nada. Y aprieto acá abajo. Ahora, cuando ajustes abajo, no te animes tanto, ¿ah? Porque es papelito, es delicadito, se puede romper. Ahora, yo te digo, si deseas, le das la vueltita y si no, esto de acá, le das un cortecito. Lo voy a volver a hacer, ¿ah? Recuerda que todo lo que hago para ti es nuevo, todo lo que estoy sacando es nuevo, nadie ha sacado esto en ninguna parte. Así que lo tienes sencillamente, a ver, de primicia. Esto es primicia. Esto es esto que estoy haciendo es exclusivo. Ahora, imagínate, te pones a hacer una cantidad de tiempo esto, tienes bastante y ya después los colocas en cualquier momento, ¿no? Ahora, cabe una posibilidad. Si tú quieres, los alfilercitos que más los uso en los pequeños, y ajustalo un ratito, tenlo un ratito en la mano, como que le haces cinturita. Voy a hacer otro, no te preocupes. Y luego le pones un gancho ropa. Y los dejas así. Esto de acá, a lo mejor en alguna cosa lo puedo usar. Pero yo voy a podar abajo según lo que yo necesite. ¿Ok? Y lo guardo. Sí, vamos a hacer otro. Y ahora que yo necesito, estoy invitada a algunos eventos porque estoy invitada con las hermanas Salazar. Está invitada con Adrián. Así que tengo ya 8 eventos seguidos. No he descansado. Así que ya las voy a llamar. ¿Quiénes me quieren apoyar? A ver, quiero ver, pongan comentarios. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Sí, al final va a haber una receta. Tranquilas, no voy a dar nada ahorita, tranquilas. Quiero que con tranquilidad, ok, me miren bien, observen bien. Observen bien, tranquila. Si algo se rompe, tú nomás te das cuenta, nadie más. Ok, y esto no, acá no hay error, ¿ah? Acá no hay error de nada, es bien cómodo trabajar. Y te voy a enseñar cómo es que te queda flexible así. Ok, aquí le damos una curvita, la botamos esto. Y tampoco boto esto porque vas a ver cómo yo lo uso. Nada se bota hoy en día. Y esto. Te cuento que cuando el tris seca, y tú sabes que el tris seca maravillosamente, ¿no? Entonces ya puedes retirar el ganchito. Estoy empezando a hacer esto y vas a hacer todos los tamaños, ¿ok? ¿Quedó claro para todos? No, no veo ningún comentario. Quiero ver los comentarios. Díganme los comentarios.
Chini. Quiero ver los comentarios. Quiero saber de dónde están, quiénes están. Sí, quiero verlas. Antes estaban aquí. Saludos de México, Hola, chicas. de Bolivia, Ajá. de Alemania. Wow, qué lindo. Muchas gracias, chicas de Alemania, de Bolivia, de México. Mira, esta es más chiquitita. ¿Quién más? ¿De la escuela? A la de la escuela las voy a jalar las orejas, como no pongan comentarios. Pero las primeras que estaban saludando. Nada, ya se desconectaron, ya las conozco ya. Veletas que son, veletas que son. Ya aquí, fíjate, le pongo el alfilercito y voy juntando. Así que si algo no sale como yo quiero, igualito lo voy a entrar. ¿Qué les parece, chicas? Quiero que me digan si les gustó esta florcita o no. Si les gustó el detalle del sugar sheet, quiero saber, quiero que me orienten para saber si eso les gustó, qué cosa les voy a hacer a futuro. Ok. Aquí seguimos, ¿ves? Acá Mauricio, tú me estás tomando, ¿no? ¿Hay más comentarios? Dilo nomás en voz alta, Ofelia. Dilos en voz alta. Canta, canta. Saludos de Ecuador. Ecuador, estamos acá cerquita. ¿Quieres saber si se puede hacer en colores o solo en Ah, blanco? por supuesto, porque yo esto después le pongo el polvito, lo diluyo en alcohol y después los pinto solamente los centritos. Sí, por supuesto. Y también te voy a explicar cómo puedes hacerlo desde origen. Hay varias alternativas, ¿no? Ahorita estoy enseñándote a hacer las chiquititas. Pero también quiero que me veas cómo corto, porque hay un aparato que compré y es increíble cómo sacaría eso para otro tipo de cosas, ¿no? Ok, acá un poquito, un poquito. Ok, ¿algo más? No, no me interrumpen, quiero Saludos de escuchar. Tijuana, México, Hoy día es la Miguel de última Perú, jornada. Oh, Tijuana, qué lindo. de Sí, Chile, Chile. ¿Estás Adrián de por Ciudad de allí? México. Susana, muchas gracias Susana, Adrián, que me han apoyado en estos tiempos. Y todos los demás que los he llamado, te gusta, no te gusta, lo viste, qué no vistes. Ok, hemos estado en contacto todo el tiempo. A ver, ¿qué más? Ahí estamos. Preguntan si es fondant lo que se está usando No, para no, la no, no, no. cacao. Fondant, bueno, es que acá en la escuela usamos la masa de flores con un poco de clara de huevo, porque la masa de flores tiene más fuerza, pero si tú a la masa fondant le pones un poquito más de goma y le pones clara de huevo, y mira, la bates, fíjate, fíjate. Esto no te da las gomitas, esto no es gomitas, esto es mucho, incluso puede pegar un pétalo que se te ha roto, porque tiene una fuerza increíble, es otra cosa. Esto es algo que le he enseñado toda la vida a ustedes, que los materiales los tienen ustedes, solamente tienen que buscarle el beneficio, ¿no? ¿Ok? Ahí. Y también me encanta usar estas brochas así, corrientes, bien corrientes, estas mochitas. ¿Ok? Así que, aunque tú no lo creas, hay cosas que no le damos valor, pero en determinado momento nos sirven tremendamente. ¿Ok? Entonces acá estamos. ¿Ya aprendieron? Mándenme fotos. Cuando ya terminemos la clase, les voy a decir cómo lo hacen, ¿no? Y quiero ver fotos de sus trabajos. Yo he enseñado varias cosas en estos tiempos, quiero ver. Y a propósito, tengo mi clase online de el vasito de Starbucks, pero eso quiere decir muchas técnicas que tú puedes aplicar a diferentes Preguntan cómo cosas. se hace el pegamento. Bueno, tú sabes qué haces, agarras ahorita después, yo tengo por ahí, voy a tratar de hacerlo, ¿no? Te pones la masita en la mano, te pones clarita en la mano y te pones a mezclarla, amasarla. No la piques, porque si tú la picas, no se deshace nunca, ¿ya? Ok, entonces te voy a enseñar la herramienta que ¿Dónde yo tienes uso. tu clase? ¿Ah? La clase online. La clase online
es grabada. Tú la vas a poner en el horario que a ti te conviene. Queda para un año, es más de una hora y tiene diferentes técnicas. Va desde un muffin fabuloso, también tiene un merengue italiano buenísimo. Estoy trabajando con amaranto o kiwicha. Estoy haciendo unos casquillos y lo más lindo de esto es que todo lo puedes hacer anticipado y tenerlo frisado. Y entonces con eso, a la orden del cliente, tú no trabajas casi nada. Ok, entonces yo ya, si te fijas, mira cómo las guardo. Las estoy guardando entre papeles, ¿no? Y a la hora de que tú vayas a cortar, por favor, ten cuidado porque al menos yo voy a usar algo así como esto. Creo que esto le dicen la bicicleta, ¿no? ¿No? Los pasteleros tienen esto. Ok, así que esto generalmente lo voy a hacer para cuando yo trabaje esto de acá. Mira, esto se hacía antes con la masa, pero ahorita lo estamos haciendo porque como está flexible, mira, ¿has visto cómo es flexible, lindo? Entonces puedo jugar con las rositas chiquitas que lo meto en los huequitos. Ahí falta tiempo nada más de haberle hecho mucho más cositas. Ok, ahora, cuando quieras cortar, mira, tú vas a cortar si gustas horizontal o vertical, ya es tu gusto. Y en todo caso, usamos hasta una reglita, mira. Yo voy a cortar así, un gatito de uno. O sea, quiero enseñarte el tamaño de la rosa, primero que nada, ¿no? El tamaño de la rosa. Uso esto, si no mal logro todo. ¿Ok? Y me encanta tener este porque tiene un filo, tienes que tener mucho cuidado con tu manito. Cuidado, porque este es maravilloso. Entonces, algo así, con la reglita. Tengo que chequear que corta bien, porque lo que molesta para cortar tal vez sea la azúcar granulada. Ok, ahí estamos. ¿Ya? No tienen que ser parejos. Por lo más lindo de un trabajo es que todo sea irregular dentro de la gama, dentro de lo que trabajas, ¿no? Ok, listo. Pregunta, ¿qué hoja es? No sé, esto lo compré en una feria, se llama Olfa. Mira, les estoy haciendo la promoción a mucha gente. Ha entrado graciosamente y yo les brindo todo mi apoyo, ¿no? Ok, no hay problema, ¿viste? Ahora, quiero enseñarte con esto. Ok, con esto. Entonces, así, creo que hace así. Ok, entonces estamos. El granulado está acá, mira, y acá no hay nada. Entonces trata, acá lo que fastidia un poquitín es el azúcar. ¿Sientes cómo truena? Ahora, tienes que mantenerlo guardadito, ¿sabes por qué? Ya queda marcadito, ¿ves? Este bandido no quería cortar. Sigue cortando, con paciencia. Pero ¿sabes qué? Tienes que tenerlo guardadito entre papeles en una caja grande, hermética, para que no tengas problema. Ok, este no ha querido cortar también. Vamos a darle otra vez. Y a veces saco cositas chirriquititas, bien lindas, y me sirven de diferentes formas. Bueno, entonces, ahora ustedes están curiosas. ¿Cómo funciona este producto, no? Ok, entonces vamos a hablar primero cómo vamos a hacer el flexible. Listo, esto ya vieron cómo se hace en la rosita, ya quedó clara la historia. Incluso algunos de estos los voy a usar para hacer este detalle ahí y ustedes van a ver qué lindo es. Vamos a retirar lo que sí, como has visto, el azúcar nos vuelve locos. Pero así es el trabajo, pues estamos llenos de azúcar por todas partes. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Entonces vamos a ponerlo aquí y te quiero enseñar otra cosa. Cuando tú trabajas con papel de arroz, vas a encontrar que hay papel de arroz delgado que lo puedes usar para las dos técnicas que voy a enseñar,
pero también hay uno bien gruesito, que es este. Es uno un poquito más grueso. Para hacer estas partes de acá, tú puedes elegir si lo vas a hacer cortito o el delgado. Si lo vas a hacer más alto, agarras el grueso. Acuerda que nosotros la humedad nos mata. ¿Ok? Así de que este es para eso, ¿ya? Y ahora viene el delgadito. El delgadito es para las rositas en especial o para estos que son más delicaditos y para esto de acá. ¿Ok? Así que vamos a trabajar. Ok, entonces te voy a enseñar cómo trabaja. Entonces nosotros tengo la receta que les voy a dar. Entonces estoy usando, ¿se acuerdan? Pásame la glicerina. Yo uso bastante glicerina, así que mira, yo estoy usando la glicerina Yosa que está viniendo buenísima. Así que en un envase aparte este de acá, voy a hacer un promedio de 2 de glicerina a 1,5 de vodka. ¿Ok? Así que esto lo mezclo aquí. Pero más que la medida, los productos vienen siempre, de alguna forma cambian. Pero a mí me gusta tocarlos y lo siento un poquito. A ver, pruébalo más. Medio como el aceite, pero no tanto, ¿no? Ese es el punto que tú necesitas, ¿ya? Y recuerda que en este caso, el vodka es el frutado, el que tenga menos alcohol, ese es, ¿ok? Listo. Entonces, ya vieron, y uso bastante glicerina para millones de cosas, así que más vale la pena que se compren así en envase grande, ¿ok? Listo. Entonces, ahora, y a mí me encanta recomendar el papel el wax, el encerado, pero a veces no hay. Entonces, yo lo tengo. Si tú no lo tienes, trabajas acá. Pero, vas a trabajar primero, vas a poner un poquito de chuño. Ok, chuñito aquí. En este caso, ¿no? Voy a trabajar con el delgado. Y puedes trabajar con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos. Pues yo te diría, mejor trabaja con el más sensible, que es ¿cómo te podría decir? El liso, porque el otro es el rugosito, ligeramente rugosito, ¿no es cierto? Y voy a trabajar con azúcar. Vamos a poner esto por acá. Ok, con el azúcar, a ver. Azúcar granulada. Ustedes saben que a veces viene un poquito más clarita, no tan clarita, pero te cuento que a la final no se nota, ¿ok? Acá sí tienes que usar bastante, bastante azúcar. ¿Ok? Entonces, recuerda, y repito, hemos puesto primero el papel, si puede hacer el wax, ojalá, ¿no? Hemos puesto aquí el chuñito, el papel, ¿no? Y tenemos el azúcar y vamos a trabajar así, mira. Yo tengo esta esponjita, puedes usar una brochita, cada uno busca su conveniencia, ¿no? Y yo lo que estoy haciendo aquí es suavizando. Con el frío que tenemos ahora, tienes que ver cuánto te conviene. Yo te estoy ayudando, pero no te puedo decir exactamente qué. Porque hasta en los distritos, todos los distritos, en Jesús María, esta cuadra es rica, la del frente, quién sabe. Ok, ahí estamos. ¿Viste qué bien? Bien saturadito, bien saturadito. Entonces ahora venimos y tiramos bastante azúcar. Nosotros hemos trabajado el otro sugar sheet, pero con este clima no te aconsejo, ¿eh? No te aconsejo. Además, ahora lo vas a trabajar de otra forma, más relajado, sin problemas. Ok, rapidito, ¿eh? Porque ya se está absorbiendo y luego no pega. Es fácil, ¿ah? Es muy fácil. Los guardas en envases bien herméticamente cerrados, ¿ok? Listo. Entonces ahora vamos un ratito a nivelar con una regla. Hoy día no les voy a demorar mucho, deben estar cansaditas.
Hoy día te doy la llave de la puerta y quiero ver qué haces tú, no qué hago yo, qué haces tú. Esto, un ratito. Esto ya no lo vamos a usar porque para el otro vamos a usar otra cosa. Ya. Entonces aquí ya hicimos, luego vamos a poner encima esto. Ok. Y vamos a pasar el rodillo. Presiona, porque tienes que exigirle que ingrese. Presiona. Cuando haces esas cosas, tranquila, en la nochecita, que nadie te moleste. Ok, ahí. Sobra, no te preocupes. El problema es que es inevitable que pises azúcar. Es inevitable, esto vuela. Ok, vamos a mirar cómo está. Ok, ahí está. Ahora tú vas a retirar lo que no necesitas, por supuesto. Lo regresas, ¿no? Lo pones aquí. Mira qué lindo brilla. Ahora, si se te ocurre poner alguna fantasía de esas que son como unos brillitos, se lo puedes poner porque, ¿sabes? Porque en el caso de esto, porque lo pongo afuera. En el caso de la torta, siempre y cuando no la coman, es peligroso, tú sabes todo lo que están diciendo, ¿no? Que hay que cuidar esa parte de las alergias y todo lo demás, ¿no? Así que, por otra parte, cuando es decorativo no hay problema, no puedes usar. Ya, si vas a hacer las rosas, chequea que no te gane porque se seca. Así que trata de usarlo pronto. Ok, entonces esto ya está y sencillamente lo guardamos en la caja. Entonces revisa, al día siguiente ya puedes trabajar. Ok, y puedes hacer, va a ver si lo vas poniendo encima, encima, no le pasa nada. Ok, ahora vamos a hacer el rígido, igualito. Hay que ponerle de todas maneras porque el papel de arroz es sensible. A ver qué dicen, ¿hay alguna pregunta? Ofelia, ¿hay alguna? No hay ninguna. Ninguna, ¿qué? Súper bien. No puede ser, me asustan cuando no me preguntan. Ok, listo. Entonces pásame sí. Mira, hasta los envases de ellos se los guardan porque le dan todo uso, ¿no? Este es un glacé que ustedes van a usar, ¿no es cierto? Que es la clara de huevo, que siempre digo, es una clara promedio entre 200 a 250, porque no puedo decir exacto, porque el huevo a lo mejor es más grande, más chico, el azúcar puede venir recién salida de fábrica, que está húmeda, está en los anaqueles de venta, está, ¿cómo te puedo decir? Se va secando, entonces tú tienes que ver qué tanto está, esta está un poquito dura. La granulada, ¿de dónde es la que me pregunta? Porque a lo mejor en otros Cosa países. que no hay en salas. El problema es que a veces son de otro país, ¿no? Y tienen otro nombre, le llaman diferente. Pero claro. Sí, a veces, ¿no? Sí. Había otro de estos por algún lado, no lo veo. No lo veo. Sí, estaba por ahí. Porque era agüita. Pregunta qué es chuñito. Chuño. Ahí está la. Acá está. Sí. No, no, este es el agua de la corte. Chuño. Bueno, si no tienes chuño en tu país, usa la maicena. Esa harina, claro. Es la harina de Susana Antonia pregunta si es papel de arroz. papel de arroz, esto sí. Pero en este caso, puedo usar el delgado o puedo usar el grueso, acuérdate, porque quiero. Por ejemplo, para más sustento uso el grueso, para delicadezas uso el otro. Pero fíjate los tiempos y para qué lo quieres, así que valen los dos, ¿eh? Hay incluso uno mucho más grueso. Pero ¿sabes qué? Al hacer este trabajo, lo que estamos haciendo es buscar dar efectos, ¿no? Así que depende qué es lo que uses. Todos valen. Ok. Dice, ¿qué se le aplica a la hoja? A la hoja, ¿se acuerdan que he aconsejado que echen el vodka con la glicerina?
dos partes de glicerina, dos y media por una parte de vodka. Y el vodka, no el, ese fuerte, no, el frutado, el menos, el que tenga menos alcohol, que tenga 35 o 40%. Carolina pregunta si el azúcar blanca también puede usarse y colores y realizar la mezcla. Claro, porque yo puedo echarle, lo que hago es el azúcar, la pongo en una bolsa plástica, una bolsa de zipper, le echo alcohol, de ahí le echo el colorante, la asomo bien, y una vez que está bien pareja, sobada dentro de la bolsa, recién la pongo a evaporarse y luego ya la uso. Sí, sí puede ser. Yo puedo sacar los colores que yo más quiera. Ok. Estoy aflojando un poquito esto, si no, no corre, ¿ah? Gladys pregunta, ¿las hojas que usa debajo, dónde se consiguen? ¿Qué hojas? Las hojas de debajo. El papel. ¿El papel Máscara. encerado? Si no usas el papel encerado, ¿es papel encerado? Papel manteca. Pero a mí me encanta. Entonces, como voy a humedecer un poquito esto, por eso es que pongo la maicena o el chuño, ¿no? Para que no se pegue. Rocío pregunta, ¿qué tipo de colorante se podría usar para hacer de color? Bueno, como los colores son suavecitos, porque no creo que quiera colores intensos, cualquiera, el de gel, el que quieras, cualquier color está bueno, no hay problema eso. Pregunta, ¿cuánto era de glicerina y de vodka? Ya, cuando en la receta mejor se van a dar cuenta lo que yo estoy diciendo, pero eso también va a depender del clima, ¿eh? Eso no es fijo, ¿y para qué lo quieres? Eso no es fijo. Entonces digo entre dos porciones, si digo dos tazas o dos y media de glicerina, una es de alcohol. No depende el tamaño de la tacita, depende la cantidad que van a hacer. Aplican, fíjate, estoy aplicando aquí el Gladys hacer. pregunta si las sopas de arroz se pueden hacer en casa. No, no. No, Y Denise pregunta, imagínate. ¿dónde puede conseguir las sopas de arroz? Bueno, ahorita se han vuelto muy populares, así que en todo sitio que venden cosas de repostería tienen. Imposible que no tengan. Elsa pregunta si es maicena o es azúcar glas. ¿De dónde eres, Elsa? Elsa Gallardo Lara. Pero ¿de dónde es? Porque no debe ser de Perú. Azúcar, la que usas para tu desayuno, para endulzar tu café con leche. Preguntan si solo se puede usar vodka o se puede usar otro licor. No. El vodka es uno de los más Neutro. parejos y neutros, no es tan radical El vodka porque en tiene menor sabores. Y graduación. menor gradación de alcohol, ¿no? Preguntan qué es lo que está aplicando encima. Estoy haciendo, tú haces glacé común que todo el mundo conoce, el glacé que todo el mundo conoce. Lo que tienes que ver, como has visto, el mío estaba un poquito, se ajustó, entonces lo estaba aflojando con un poquito de agua, porque si no, de lo contrario, si siento que no corre, también puedo darle acá, mira, hay la posibilidad. ¿Y sabes qué? Porque si no hago esto, sin exagerar, no va a pegar el Elisa Gallardo azúcar. es de México, disculpa. Ah, ya con razón, por eso yo decía. Hay que 35 Okay. grados. Algún licor que tenga. Por ejemplo, hay personas que hiciste, y si agarras el pisco, yo le digo, mejor me lo tomo el pisco, me da pena que lo uses en eso. No, y la graduación del pisco tú no la conoces, ¿no? Entonces, mira, haces esto nuevamente. Esto es igual, solamente que en este caso a esto le digo la rígida, porque esta va a quedar durita, como si hubieras hecho, antes usaba almidón de pechera para los cuellos del colegio, las camisas, ¿no? ¿Okay? Así es. Entonces, de acuerdo a tu trabajo, qué tan rígido lo quieres también. Lo que sí te aconsejo es que cuando termines de trabajar esto, revisa, dale la vuelta, asegúrate que no se te ha pegado tanto en este como en el otro, ¿ah? Por favor, te estoy María Isabel avisando. pregunta si es azúcar glas. Azúcar granulada. No sé.
Es que lo que pasa es que hay países que tienen su azúcar bien gruesita o bien delgadita. El azúcar de acá de Perú es bien delgadita, finita. Mira, azúcar blanca, es que lo que pasa es que yo voy a usar mucho, voy a abusar de los cristales que tiene, que son, mira cómo brilla, ¿se nota? Parece que le hubiera echado escarcha y no tiene nada de eso. Mira qué lindo. Ahora, puede que la veas un poquito crema, porque como está húmeda, entonces te engaña. Retiramos el excedente aquí un poquito, porque lo que quiero es asegurarme que no se me ha pegado, ¿ok? Eso es bien importante en ambos. Asegúrate que no se ha pegado, ¿ok? Le metes la regla debajo. Si se ha pegado, le pones un poquito de maicena o chuño. Ya está. Ahora, igualito, ¿no? Vamos a insistir en ponerle el rodillo, porque eso me garantiza. Por supuesto que todo lo que tiene no va a quedar, ¿eh? Se cae. Así que por eso insisto en hacer esto, mira. Quedarían lindas si tú sacas un lindo lila, un negro, se vería precioso, un rojo. Y Marita cuando. León pregunta si puede repetir cómo hacer de color, qué tinta usar. Ya, es que hay los geles, hay los líquidos, y como voy a pintar azúcar en dorada, cualquiera, ¿no? Eso no le pasa nada, no interfiere en nada, ¿ya? Ahora, si yo quiero pintar, lo ideal es que lo pongas, el azúcar que vas a pintar, a una bolsa plástica. Una vez que la has puesto en la bolsa plástica, con spray, le pones alcohol regular que humedezca el azúcar. Y luego pone un puntito de azúcar, perdón, de colorante, porque tú no sabes qué tan fuerte es el colorante que va a aplicar, entonces se le puede pasar. Ahora, si por esas cosas de la vida que pasa, porque a todo el mundo le pasa, a los primerizos le pasa, se le pasó el colorante, le salió tremendamente intenso, no pasa nada. Agarra nuevamente una bolsa con azúcar blanca, le pone el alcohol y ahí pone un porcentaje chiquito Saludos de y Adrián raro. Cabrera. ¿De quién? Adrián Cabrera. Ay, Adrián, ¿cómo estás, Adrián? ¿Te diste cuenta, Adrián? Ok, ahora después comentamos. Ok, mira, ya. Entonces, esta se va a poner durita, mira. Yo te la voy a mostrar ahorita para que te des cuenta. Mira cómo agarró por el hecho que yo le puse la. El enlace es diferente, mira, ahorita. No importa, lo puede retirar un poquito así. Mira, estoy haciendo todo pausada porque quiero que seas un éxito, ¿ya? Y lo que no quiero es que te agarre la sorpresa que se te pegó atrás. ¿Para qué se usa? ¿Y no lo has visto aquí? ¿Has llegado tarde? Mira, a ver, acá. Bueno, fíjate, sé creativa, búscalo, búscalo. Es para hacer tantas cosas, ¿no? Mira, tú puedes construir hasta un castillito, ya es cuestión de que tú te imagines todo lo que puedes hacer. Todo lo que está en la cabeza de fantasía, uno busca con qué recrear y a veces no hay productos y esto es lindo. Entonces recuerda, estas siempre las voy a guardar tapaditas y las encimo, ¿no? Eso es todo. Y de lo contrario, manténla siempre en la parte de abajo. ¿Ok? Aquí. Entonces, recuerda, eso es todo lo que vas a hacer. ¿Ok? Así que ahorita voy a hacer un armado chiquitito nomás. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Chini? Más 45 minutos. Tengo 45. Ah, ok. Tenemos tiempo. Ok, viste, acá vas a desesperarte del azúcar nada más. Ok. Pero vivimos del azúcar, pues el azúcar nos da la alegría. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Entonces ahora sí quiero hacer un acabado en la parte de atrás de una de las tortas, ¿ya?
Okay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metí? Okay, está ya acá. Enfócala. Sí, ahorita enfocamos. ¿Te has conectado tarde? Okay. Voy a empezar por esta, ya, por la suavecita, por la flexible, ya. Vamos a retirar un poco de cosas. Vamos a retirar un poco de cosas. Por eso que digo, a veces la mesa me queda enana para poner tanta cosa. Yo voy a hacer un acabadito aquí nada más en la parte de atrás para que tú veas lo simple que es. Listo. Entonces, a ver, vamos a poner esto aquí para poderla mover mejor. A ver, vamos a llevarla con cuidado. Bueno, ustedes espatula y te voy a enseñar los colores que he usado. ¿Ok? Entonces yo me pongo a jugar con los colores. Saludos de Sabina de Panamá. Uy, hola Sabina. Tú sabes que Mauricio vivió, ¿cuánto tiempo viviste allá, hijo? 8 años. 8 años. 8 años estuve en Panamá. Okay. Bueno, pregunta, ¿cuánto tiempo dura flexible la hoja rígida? Bueno, trata de que no se te pase, pero mira dónde la pones. Pero a la hora de que yo la trabaje se van a dar cuenta. Ahorita vamos a trabajar con la flexible primero, ¿ya? ¿Ok? Listo. Entonces estuve haciendo las florecitas. Entonces de mi glacé voy a sacar en un platito para hacer los colores. Entonces eso depende de ti porque depende de qué colores te han encargado. ¿O qué contrastes quieres sacar? Ese es muy bonito. ¿Ok? Ni tan fuerte, porque yo tengo acá para rebajarlo, acuérdate. Y estos cada día, ¿han visto? Vienen más delgaditos. Un gran negocio han hecho con esto y no sirven para nada. Pues aflójalo. Y yo tengo acá uno que me encantó, porque estaba juega y juega con los colores. Entonces, este, mira, ve, este es rojo, fucsia, marrón, un poquito de azul y un poquito de negro. Y los colores son estos, mira, yo te he puesto los líquidos y los de geles. En este caso no pasa nada, cualquiera de ellos, ¿no? Usa los que tengas conveniente. Y entonces saca si quieres colores suavecitos y colores intensos de lo mismo. Y luego a uno le das tendencia de lila si quieres o no. Ahora, le puedes poner el verde limón, que también es lindo. Voy a hacer un poquito de verde limón. Mira, ¿ves? Con el mismo color. No quiero que veas, ¿ah? Mira, con el de acá. Son los colores bien intensos. Mira qué lindo. Juega con los colores, pero juegan un poquito y prueba qué te da. Y entonces decides con cuál empiezas, siempre con el más claro, y luego con el otro das pequeños toques, nada más. Un poquito de eso. Ahí está. ¿Okay? Voy a hacer un ratito acá el verde limón. ¿Sí? Este ya acabé. Ah, por supuesto. Imagina que le hubiera hecho de bizcocho, de verdad. Nos ponemos todos redondos. No vale la pena. Isabel pregunta, ¿es agua con lo que suelta el glacé? El agua hervida. O agua que... de... Marita pregunta, ¿qué es lo que le rocea para ablandar el glacé? Agüita. Pero como le pongo con el spray, entra poquito, como intentando tímidamente y no me logro. Ya, ahí estamos. Ya, vamos a hacer verde limón. Acá está. Y tú sabes que le depende, pues. ¿De dónde es ella? Saludos también, chicas. Pues recuerden, vamos a estar conectadas no solamente por esta jornada, vamos a vivir en la página. Ustedes me van a visitar siempre.
Vamos a tener clases, entonces quiero que me digan sobre qué. ¿Has visto el poquito que le he puesto? Y mira cómo da. Más vale que pongas poquito y luego le vas dando más fuerza. ¿Ves? Mira qué lindo. Mira cómo se ve este color con esto. Se ve lindo, ¿no? Entonces yo voy a colocar mis flores justo. Voy a usar para espatular, pero no solamente me va a servir porque estoy tapando. Hola María, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Yo ya debo tener todas mis flores listas porque a la hora de espatular la C va a ser la goma. ¿Ok? Así que vamos a trabajar con eso. Ya. Entonces ahora sí. Ya vieron los colores, ¿no es cierto? Han dicho que no puedo tener todo en la mesa. Toda la mesa me queda enana. Ya, esto de acá también creo que ya lo puedo retirar. ¿A dónde lo retiro? Ahí atrás. No, es que ya hay unos listos. Ok. Eso pesa. Ok. Entonces, aquí vamos, ¿no? Entonces, voy a traer mis flores. Ok. Ya tengo acá mis flores. Mira, esto hicimos hace un ratito, ¿te acuerdas? Y ya están secas. ¿De dónde es? ¿De Ecuador? Ecuador. Ah, mira. Así que tengo grandes, chiquitas. Y puedo hacer hojitas también. Todo depende de ti. Ya eso es algo muy propio. Las pequeñas, las chiquitititas que te van a servir para llenar todos los huequitos. Eso es todo de simple. Yo lo que he querido hacer cosas muy sencillas, porque si te pones a hacer cosas muy elaboradas, no es para este mundo, ¿eh? Acuérdate, mis alumnas se fastidiarán por lo que yo les digo, pero te vas a acordar de mí toda la vida. ¿Quién veía por tu bienestar? Nada más. Eso es así de simple. ¿Okay? María. Rosario, Rosario Camarena. Rosario, tiempo que no nos vemos. Saludos de Jacqueline Bustamante. Ay, chicas. Ya, entonces nosotros aquí a lo mejor tenemos que cortar. Mira. Y depende, porque a veces me sirve como para pararla, ¿no? Y depende dónde la ponga. Así de que vamos a mirar una espatulita. A ver. Está acá. Ok, entonces primero le doy una pasada como si fuera una lengua de gato y después ya vengo a pegar. Entonces cuando voy a pegar, sí, mira, y no importa que sea otro color, es la gama, ¿vale? Es la gama. Ya, entonces voy colocando. Voy colocando así poco a poco y voy avanzando. Y pongo generoso. Hola Dora, te espero en los fines de semana que vamos a estar juntas, ¿ves? Acá, mira, solamente eso, mira, una como llena, por eso depende de los tamaños. Si te gusta, trata de hacer también intermedios, porque a veces necesitas llenar los huecos con las chiquitas. Ok, entonces también, si no llego, le pongo directo acá, mira, y voy jugando. Sabes que yo no quiero que la torta sea. Hola, Cristina. ¿Qué te ha parecido las clases, Cristina? ¿Te han gustado? Bueno, tengo el lujo de tener amigos muy queridos. Saludos de Lisette. ¿Lisette de Ecuador? De Colombia. ¿Colombia? Hola. Lisette. Ok, mira. Me encantaría que hagan este trabajo porque es bien relajante. Así que si tú ves, mira, depende lo que yo quiera, la armonía, lo que quiera, porque yo también acá he hecho hojitas, mira. Tienes un cortador de hojas, también las cortas igual. Hola, Jessica. Y ahí voy clavando hojitas, voy apoyándome en eso. Y como tú ves. Gloria pregunta: ¿de qué son las flores? Son de papel de arroz.
con azúcar. Saludos de Milena, de Guatemala. Hola, Milena. ¿Te han gustado las Saludos de Marita clases? León y Mariela Tapia. Hola, Mariela. ¿Te dejas extrañar, Mariela? Saludos de Aide. Okay. Saludos de Rosario desde Barranco. Hola, Rosario. Mira, ¿qué te parece? Ahora, como antes me preguntó alguna persona, cuando empiezas tienes que continuar porque quedan diferentes. Mira, este es otro camada, este es otro, se ve distinto. Pero si gustas, antes las puedes pintar y si no, ahí nomás le pones el colorante en polvo con alcohol y con un pincelito las vas colocando, las puedes dorar, puedes hacer Saludos lo de que quieras. Tortas de Fantasía Lorena. Ah, mira, saludos también. Yo quiero saber si lo que estoy haciendo les está gustando Saludos de o las Milena, intimida. de Lili Maguillas, de Inés Tinoco. Hola, Inés, Nelly. Ok, ahí vamos. Saludos de Jessica Banto. Ahí vamos. Mira, quería Saludos de enseñarte. mi dulce fantasía. Hola, ¿cómo estás? Mira, quería enseñarte que al comienzo estuve pasándole el hilo, pero las corta. Así que mejor es el ganchito de ropa, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? No creas que trato de investigar qué es lo que va mejor y ahí voy. Saludos Ahora, de Ana María, de hola, Ana Beatriz María. Cueva, de Pastelería, de Ruth Brochero. Ok, creo que esto les va a interesar porque hay cosas que se pueden hacer con mucha, mucha anticipación. Y el material realmente no es, es el tiempo que se usa lo que realmente vale la pena que le pongas un costo, ¿no? Ok, listo. Entonces ahorita voy a Saludos cortar de la Araceli otra. desde Tucumán, Argentina. Hola. Mira, y de acuerdo al tamaño, es el volumen y todo lo que quieran, creo que eso ha sido suficiente, ¿no? Entonces, ahorita les quiero enseñar las tiritas largas, cómo las Ya aplico. me pregunta de cuántos centímetros se corta la tira. Ah, no, eso no tiene medida, porque eso depende del tamaño que tú tienes de torta, el diseño que tienes, qué es lo que quieres cubrir, qué es lo que quieres lucir, ¿no? En eso no hay nada, no hay nada escrito, ¿ah? ¿Eh? Es bien abierto, es bien, bien rico. ¿Ok? ¿Algo más que quieran saber? Vieron que todo se hace un chanchito, todo es chanchito. Pregunta qué se hace con lo que se corta y qué se puede usar. Ah, mira, yo no boto nada porque a lo mejor hay algo que rellenar. Lo puedo usar como para las tortas infantiles porque como tiene azúcar, brilla, es una fantasía, le puedo dar colores. No tienes idea lo que lo puedo dar uso. Y vamos a sacar. El ambiente donde tú vives. Pero yo no quiero que sequen, dependiendo qué, ¿eh? Acuérdate que yo estaba hablando de flexible. Si no, no puedo dar la vuelta para hacer las flores. Ahí en el otro, un porcentaje, porque también si está muy rígido no puedo hacer nada. Okay. Susana Conde pregunta, ¿qué tal el sabor? ¿Es solo para decorar o son comestibles? Claro que son comestibles, pero yo no las comería. Claro que son comestibles, ¿ah? Por supuesto. No tiene problema eso. Okay. Mira, acá tengo Coco hechas. Bacel pregunta, ¿cómo se corta una torta chimi? Mira, todas las tortas, cuando las cortas, le tienes que quitar todos los, todo, 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 todo. Así que siempre digo a la novia, la dediste, igualito, ¿no? Entonces, de todas maneras le tienes que quitar todo, porque si no, no es cómodo. Esto no quiere. Este de acá, porque son. Por ancho de las tiras. No, no hay, no, yo no he, yo he hecho de todos los anchos habidos y por haber. Así que es imposible que te pueda. Le puedo decir cuánto, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Mira, es que acá hay flores grandes y flores chiquitas, depende de qué es lo que quieres, ¿no? Preguntan cómo se puede pintar.
Y ahora vamos a ver qué hacemos, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver qué hacemos. Entonces, una velita. O si no, al ojo, porque también lo parejo es medio raro. ¿Ok? Ahora, este ancho también es el que tú quieres. No hay nada exacto. Mira, no quiere cortar por ese lado. Por el lado de acá mejor. ¿Ok? Ahí está medio fresquito. Y hay que exigirle. Hay que exigirle a la ruedita. ¿Pregunta si la torta está forrando de fondant? No. Yo no estoy forrando con fondant ahorita la torta porque me va a obligar un costo diferente. Yo ahorita estoy trabajando todo con un glacé o puedes usar un buttercream. Yo te cuento que yo tengo un glacé porque por eso digo que voy a hacer mis clases con los temas. Mis clases online van a ser por temas, por especialidades. ¿Por qué? Porque yo tengo diferentes tipos de glacés de secado rápido, glacés que parecen unas cremas maravillosas con un control increíble, glacés con albúmina, son diferentes, ¿ah? Por ejemplo, mira, acá vengo a ponerle esto, ¿ve? Aquí, y estoy aprovechando de que esto está fresco y acá se entierra. ¿Lo ves? Me ayuda un palito. Y la voy colocando, mira. Esto fuese como un punto perdido, ¿tú qué dices? Pregunta si la hoja chuga se puede cortar con bisturí. Sí, lo que estoy usando es como un bisturí. Mira, ¿ves? Saludos de Rosa del Águila de Ica. Hola, Rosa. Tocaya. Saludos de Piedad León. Ok, mira. ¿Viste? Así que depende de ti qué cosa es lo que quieres acá. Mientras esté flexible, si tú dejas que se seque, ya no vas a poder hacer esto. Así que tú tienes que chequear cómo funciona. ¿Mm? Y también tengo las pequeñitas. Hola. Tengo las pequeñitas también que en casa ha dado. Si hay un huequito que me favorece ponerla al medio, la pongo, porque también ayuda que levante. Así que todo vale. Aquí todo vale, mira. Y estoy aprovechando hacer todo, ¿por qué? Porque está fresco el glacé que acabo de poner y todo pega. ¿Lo ves? Ok. La torta está espatulada con glacé. Y en ese caso tengo un glacé que es con glicerina, que seca, pero no seca excesivamente, o sea, seca muy bien para una buena mordida. No queda una cosa rígida. Es muy bueno. ¿Ok? Así que el otro sencillamente es una avenida. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Nada más. Es... Bueno, Lupe tiene un curso de recetas de diferentes masas de pasteles. Sí, voy a tener solo bizcochos, por supuesto. Solo bizcochos, muffin gourmet, masas elásticas, cremas, todos van a venir por temas. ¿Okay? Ahora, si yo quiero darle el verdecito también, vale, porque el verdecito hace contraste, mira. Así que, como tú has visto, yo lo pongo. Y si se ve un huequito, es verdecito y se ve bonito. Así que eso también es interesante que lo tomes en cuenta. Así de que ahí tienes para elegir lo que tú quieras. ¿Ok? Y ahorita te quiero poner una de estas grandes para que veas cómo la pongo, ¿ya? Y con eso terminamos. Porque toda la decoración es imaginación. Y en el caso de acá, en este caso de acá, estas son las rígidas. Acá todo, este es flexible. Y estas son las rígidas. Te voy a enseñar acá un pedacito cómo pongo las rígidas. Todo lo de acá quedó claro, ¿no? Acá es mete mano. Mete mano, no hay otra cosa. Ahí tu mano, estás un día inspirada, te salen cosas distintas y por eso es que al cliente tú nunca le puedes decir la torta es así. Es más o menos así. Pero no es exactamente así. ¿Ok? Ya, entonces ahorita vamos a hacer un poquito del otro. A mí no me gusta dormirme en las tortas, ¿eh? Y ahí le pongo un poquito
los fideitos, los arabescos, y para mí eso es más. Es para estos tiempos, ya estas cosas para mí. Ok, y entonces vamos a hablar del de acá, ¿ok? Del de acá. Ya, entonces en este caso es blanco lo que tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo dura la torta en medio ambiente? ¿O se tiene que refrigerar? Las tortas, depende pues de qué torta hablamos, pero si hablamos de un bizcocho de los que llevan fruta, esos bizcochos tienen que ser a medio, mira, el bizcocho de frutas, estamos hablando de un bizcocho de novia, ¿no? Cuanto más tiempo tiene, más rico es. Y si lo metes a la refrigeradora, lo malograste, porque se daña. Y si estamos hablando de frutas naturales, ese sí tiene que estar refrigerado. Por eso depende qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Hay tantas recetas, tantas, tantas. Pero para mí, haz una buena receta con muy buena calidad de productos, y tú vas a ver que esa es la llave para todo, no hay otra cosa. ¿Viste? Todo es sencillo. Guadalupe pregunta, ¿cuánto tiempo duran flexibles las hojas? El clima la va a afectar, o sea, la va a ir secando, pero ya está en su posición y eso ya no la afecta. O sea, métela en una caja de esas grandes, entre capas de papel manteca y ya está. Pero a la hora de cortar, hazlo en el momento del ensamblado, ¿no? Que tú dices, ya voy a decorar la torta, ese es el momento que te pones a sellar el todo. Yo siempre preguntaba bien de lo que se está trabajando ahora. Lo que tú me ves, para mañana esto está más rígido todavía, pero ya cumplió su función, ya lo dominaste, ya está en posición. Y ya a ti no te afecta nada que se ponga duro, al contrario, es garantía para ti más bien. Las partes doradas de la torta. Ah, recién ingresas, mira, lo que pasa es que yo he enseñado esto. Ahora, si yo quiero darle el fondo, cualquiera de ellos le va, pero si tú quieres dejarlo solamente blanco, blanco va, también eso no es problema. Esos son los fideos que pongo, los fideos sencillos, pones agua, los pones a cocinar al dente, nada más que al dente. ¿Okay? Revisar tus videos antiguos. Sí, revisa porque yo he enseñado a hacer y después que están al dente, que ya están flexibles, los saco y los pongo sobre papel manteca y ahí busco de darles movimientos simpáticos, nada más. Y después que ya han secado, entonces ahí ya les pongo el dorado, nada más. Digamos que ahorita estoy trabajando con elementos que todo el mundo puede tener acceso, ¿no? Y es sencillo, no te toma tiempo. Ok, entonces, ¿viste qué lindos son? Son flexibles, lindos. Ahora imagínate, si tú decides hacer lazos con esto, los dejas armaditos y al día siguiente ya están bien lindos y ya los puedes aplicar en otra cosa, así que depende de ti, nada más. ¿Ok? ¿Exhibido? Sí, pues eso depende de dónde lo va a poner, ¿no? Mira, acá estoy usando el verde y el blanco porque estoy en el juego, ¿no? En lo que usa. ¿No? Pero ya eso también por zonas, mira, porque los puedo ir mixturando. Dice que vive en Mérida, en Yucatán, con calor extremo. ¿Puedo hacer esta técnica? Sí, porque se va a ir secando. Se va a ir secando. Se va a ir secando. Pero ya te digo, cada persona le tiene que dar su toque. Tiene que dar su toque. Mira, yo también para sacar esto he estado mirando los puntos de todo. Hasta que ya me di cuenta que me funciona mejor en todo. ¿El brillito de la torta qué es? El brillito es el azúcar. ¿No te parece lindo? Parece que fuera escarcha, ¿no? Yo no he puesto escarcha. No he puesto nada de escarcha. Ok, yo tenía por acá un palito, no sé, tanta cosa que tenía por acá. Está bien, entonces por decirte, yo vengo acá, empiezo así, lo voy enterrando,
Y este todavía es más sencillo porque lo voy colocando así. Sube, baja. Si quiero lo corto, regreso. Pero este es más que nada vertical. Mira, ¿ves? ¿Te gusta? Fácil. No quiero que te compliques la vida. ¿Por qué te complicas la vida? No te compliques la vida, hijo. No vale la pena. ¿Ves? En forma irregular, como si fuera un punto perdido, pero Pregunta vertical. si está forrada con masa elástica la torta o todo Tú se hace con puedes masa elástica. decidir si la haces con masa elástica, pero como yo te digo, la pego con la crema esta, no vale la pena. No vale la pena. Y ¿sabes qué? No lo hago todo. Le doy una pasada de espatulado simple, ¿no? Sencillo, delgado, y después a la hora de colocar esto, ya estoy colocándolo un poquito más gruesito para que me ayude a pegar, mira. ¿Ves? Y por ahí, mientras está fresco el aceite pegado, le pongo los fideos. Bueno, el diseño es tuyo, tú puedes hacer todo lo que quieras. ¿Viste que pide generoso para que coja? Pide generoso. Hay cosas lindísimas, pero vas a tener que sujetarte a si tu cliente lo va a poder adquirir ahorita, ¿no? Ahorita las tortas de matrimonio van a ser que sepa 10 personas porque creo que más invitados no hay, ¿no? Entonces van a ser unas cositas chiquititas de recuerdo. Saludos de María Rojas, Nelly Sánchez. Saludos, chicas, saludos. ¿Ok? Mira, entonces yo tengo igualito mis más chiquititas todavía y las vengo y las coloco acá, si tú quieres, ¿ah? Porque también podría ser el caso que tú quieres otra forma de trabajo, le puedes poner esas perlitas grandes, puedes hacer lo que quieras. Esta es mi propuesta, la tuya es diferente, ¿ok? Ahorita quiero enseñarte el durito de acá, porque este va rígido. Entonces, de aquí ya te diste una idea, ¿no es cierto? Todo continúas, etcétera, etcétera. Ah, te quiero poner el rígido, vamos a hablar del rígido ahora. Acá tengo el rígido. Entonces, esto será lo suave. ¿Okay? Ahora el rígido. Si tú quieres y si te pagan, porque ahorita los tiempos para hacer el ganache, discúlpame, no sé. Preguntan si las luces son LED. Son LEDs, ¿sí? Ok, ya, mira, este es el grueso, mira, ¿viste qué duro es? Entonces yo te cuento, jamás lo vas a poner como una pared, pues, no, tienes que pellizcarlo un poquito para que se vea más curiosito los bordes, darles una pequeña rotura, ¿no? Para que irregular, para que se vea más natural, ¿viste? Ahí está. Los puedes poner, si se te rompió uno, los empatas montándolos, nadie nota nada. Lo ves tú lo sabes, nadie más. Así que no, no te estreses. Zoila, ¿te gustó? Zoila es mi crítica, mi jurado internacional. ¿No, Zoila? Saludos de Araceli Ramos de Lambayeque. Hola, Araceli. Saludos de Ya. Marín Chancay. Ok, entonces vamos a hacer de cuenta que nos tocó por acá. Vamos a medir este rígido, ¿no es cierto? Ahora, tú puedes, es importante que veas en qué base lo vas a hacer, ¿no? Porque si tú deseas, lo abrazas desde acá y si no, de acá arriba. Pero total, mira, por donde sea, yo pongo pedacitos y nadie ve. Porque ahorita la moda son texturas, ¿ah? Pura textura. O sea, quiere decir irregular todo. Pues supuestamente has llenado todo, si no, después no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces vengo yo y lo planto acá, mira. ¿Viste? Aquí. Y queda bien. Pero este está muy alto, ¿no es cierto? Entonces yo todavía, porque
Ahora, si no quieres hacer nada ahí abajo, no importa, porque te voy a enseñar para ahí arriba, lo voy a usar de otra manera. ¿Viste? Tú dices hasta dónde es bueno, tú. No hay nada regular. Lo pongo acá. Ya, acá está muy, muy masculino, muy cuadrado. Acuérdate lo redondito. Más lindo. El papel de arroz rígido y lo voy colocando así. Si tú quieres más chico, eres tú, la opinión es tuya, no es mía, ¿ok? Si tú quieres el delgadito, por supuesto que no va a funcionar igual, este es el delgadito. Así que es por gusto que quieras poner un alto delgadito, tendrías que ponerlo así, o en esta parte de acá arriba, mira. Así que ahí tienes la opción, o pones uno o pones el otro. Entonces aquí yo suelo poner. Esta parte de acá abajo debe ser recta porque tiene que pegar bien la base, ¿no? Entonces esto viene aquí. ¿Ok? Ahora, si tú deseas, si crees que el glacé no te va a ayudar, puedes ponerle chocolate. Pero con glacé funciona, no es problema. Pero peñízcalo de arriba, ¿viste? Se ve interesante. Se me ocurre que podría ser como una especie de forma de rosa. Si yo armo una torta con forma especial, la voy poniendo por capas y voy a hacer diferentes cosas, ¿no? Así que todo depende cómo amanezca la inspiración. Vamos a poner chiquito. Las clases de online no son caras. Lo tienes por un año, porque yo no se lo voy a quitar, un año es hora y media y tiene un montón de técnicas, ¿ok? Y cuesta 50 soles, no te va a matar. ¿Y qué pasa una vez que ya tú tienes y has pagado eso? Con todo lo que tú haces, te revierte lo que has invertido. La clase es una inversión buenísima. Es más, yo ya voy a empezar a promover un concurso dentro de la última clase. Porque eso quiere decir, despierta, lo que te da es una cosa, ahora tú tienes que aportar. Despierta porque es importante que tú aportes. Mira qué lindo se para, ¿viste? ¿No se ve lindo? Una torta de tipo las que pone Martha Stewart, que son simples, son sencillas, pero son diferentes nada más. ¿Te das cuenta? Nadie ha hecho ningún trabajo de este tipo, así que sé la primera en ofertarlo, sé la primera en ponerte a hacer los ensayos para que a la hora de que tú lo ofrezcas ya estás segura de lo que haces, ¿no? Y ahí tienes tú una idea. Y ahí te la hice. Ahora, todo lo que queda según, por eso te dije, el grande lo pones hasta abajo, en una pieza. El chiquito aquí arribita, pero eso depende, yo he puesto digamos, una maqueta más alta, pero eso depende. ¿Qué es lo que pones tú? ¿Ok? Ahora te voy a enseñar del rígido este pequeñito de aquí. ¿Ok? ¿Le gustó? Saludos de Sara de Guyana. Hola, Sara. Carla Apartada. Mira, así se rompan. Yo no me hago problemas por nada. Nunca te hagas problemas por nada. Porque todo tiene solución. Todo, todo tiene solución. ¿Ok? Entonces me voy a poner este aquí. Y ya vamos acabando. Okay. Y en este caso estoy colocando la otra crema. La media verdecita, ¿no? Sale una batidita. ¿Les gustó, chicas? Estoy aflojándolo. Cuando aflojo así, se afloja suavemente, porque si le tiras un montón. Por desesperada, ya fuiste, ya fuiste. Ok, chicas. Así que las que se animan al curso online, aprovechen. Aquí mi hijo Mauricio también tiene sus cursos online. Va a ser de pastas frescas que son maravillosas. ¿Cuál es la de calamar? Que se ha salido divina, El ¿no? tinte calamar. Tinte calamar, ese ha salido ¿Los una cursos solo son muerte. mensuales? Uh-huh. No, es la sesión. Las sesiones. Ahora, lo que voy a hacer en todo caso es, mira,
Yo tenía diplomados, ¿no? Tú también tienes que hacer algo así, Mauricio. Y yo tenía diplomados, entonces lo que voy a hacer, ¿sabes qué cosa es? Valorizar cada clase dándole un puntaje. Y luego, según el puntaje, lo pasamos a qué puntaje lleva un primer módulo, un segundo y luego un diplomado. Para que lo que estudies te respalde, porque si no, no tiene sentido que tomes por acá, por allá, sin ton ni son. Y entonces eso no te va a ayudar a presentarte con algo que te respalda. Mira qué linda esta. Te parecen como setas, ¿no? Se ven pisitos bonitos. Ahora imagínate, yo estoy trabajando con blanco, pero tú podrías trabajar con teoría de color, que es también lo que voy a hacer, porque cuando tú trabajas tortas, tienes que saber qué cosa es la teoría de color y cuál es tu ventaja. ¿Te das cuenta por qué aquí trabajo con el rígido? ¿Por qué el rígido me ofrece? Ahora mira, yo voy a dejar espacios a propósito o no. Y voy a poner mis rosas chirriquititas. Y estas las voy colocando a mi libre albedrío. Mira, las puedo poner juntitas, entrelazadas. Ahí te sientas a tomar tu cafecito y te vas gozando haciendo tu tortita. ¿Te gustó? Es detallosa, es bonita, tiene su encanto. Y yo creo que ya todos estamos para ir a descansar, ¿no? ¿Vieron acá las rositas, las hojitas? También puedo venir, hay unos caramelitos chiquititos, así que también le puedes poner perlitas, como te digo, hay tantas cosas que tú puedes. Y además, por ejemplo, si esto queda inconcluso, tampoco se ve mal, tampoco se ve mal. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, por ejemplo, venir así, mira, me encanta hacer esto. Y acá sí a propósito suelto. Ok. Entonces suelto poquito. Y vengo y hago esto, mira. Hago esto, ¿ve? Entonces quedan bien bonitas. Son texturas. ¿Viste? Y está. Entonces, ahí tienes varias herramientas que te he dado para que te defiendas. Todos los profesores que han estado en estas dos jornadas nos han dado desde pintura, flores, tantas cosas nos han dado, orografía, modelado, tantas cosas. Aprovéchalas y trata de sacarle partido. Ellos no han cobrado un centavo, graciosamente, por eso nosotros, el evento que estamos haciendo y que haremos, nunca va a ser cobrando. Siempre va a ser para beneficiar. Aprovechen, las necesidades de hoy día son grandes. Aprovecha de desarrollar tus habilidades, ¿no? Y siempre de la mano de gente profesional de trayectoria. Trayectoria, pide currículum. ¿Cuántos años tienen esto? ¿Qué ha hecho? Si te gusta así, ya es gusto muy particular de cada uno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Seguro? Bueno, Mau, yo quiero la clase de las pastas, porque hacer pastas es bien divertido, es bien bonito. Así que ahora justamente que estamos con estos problemas, hacer la pasta fresca es otra cosa. Y en 2 segundos está cocida. Y con un sabor sin ningún tipo de químicas raras. Así que búsquenlo. Ya te encuentran, ¿no es cierto? Sí, porque acaba hasta ahí. Viacabas Talleres, ahí está. Ahí lo buscan a Mauricio. ¿Ok? Y tiene sus clases para el extranjero. Así que ahí está la clase que va a tener este 28. Aprovechen, porque son 2 trones enseñándole todos los secretos de cocina. Recuerdo que en Perú se come delicioso. Aprovechen, chicos. ¿Perdón? Ah, yo tengo un evento el día miércoles con las hermanas Salazar, así que ahí me han pedido un tema que voy a desarrollar. Todavía no lo quiero decir, pero siempre va a ser interesante. Y después estoy con Adrián,
Para Navidad. Así que tenemos muchas cosas que desarrollar en beneficio de ustedes. Todos estamos trabajando todas las horas del día para ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios las bendiga. Agradezco a Dios la oportunidad de haber realizado este sueño en compañía de todas ustedes. Muchas gracias. Y mi familia. Hasta prontito.